Gracias, muchachos. Y como ustedes ya saben, también los días sábados tenemos nuestra sección de X-Music. Y hoy pido un fuerte aplauso para los chicos de Durango 95. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Oye, se van a prestar el micrófono ustedes tres porque Sebastián tiene ahí su micrófono puesto. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. ¿Bien? Contento estar tocando acá. Eso es bueno. Nosotros también muy contentos de tenerlo aquí en el programa porque siempre es bueno mezclar un poquito música con tanto juego, con tanta cosa. Y contento que haya un espacio para que después nos toquen. Sí, igual nosotros, ¿verdad?, queríamos agradecer a la Red Televisión por invitarnos a compartir este espacio que igual está bueno y ojalá que no seamos solamente nosotros, sino que hay muchas bandas más a las que sigan trayendo. Eso es lo que hemos tratado, hemos traído distintas bandas. En este minuto los tenemos a ustedes y quiero que me cuenten un poquitito, yo personalmente, y yo creo que mucha gente los ha visto en un canal musical bastante, bastante importante en nuestro país, por supuesto en el mundo entero. ¿Qué se siente para ustedes? Bueno, llevan poquito tiempo como banda en realidad y estar ya en un canal tan importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se siente el asunto ese? Es rarísimo porque igual al principio mucha gente piensa, o sea, mucha gente pensó que nosotros éramos como un grupo de laboratorio, ¿me entendí? Ya. Como esos, aquellos que hay por ahí. Como esos aquellos que hay por ahí que todo el mundo sabe quiénes son, pero no somos de laboratorio y aquí ustedes lo pudieron ver porque estaba totalmente vivo y esa es la energía de la banda crudo, o sea, así que va a estar súper bueno igual. Sí. En todo caso, lo positivo de salir en esos canales grandes es que igual nos llegan mails suante de Perú, Bolivia, a todos lados. Nos ha llegado un mail de México también. Ah, y los pueden invitar a tocar, de hecho, para allá. Claro, estuvimos, bueno, en Argentina también. Claro, tocamos ayer. No. Estuvieron por ahí. Estuvimos ahí con una banda argentina tocando, nos vamos a Buenos Aires. Tal vez. Están a todo ritmo, entonces. Sí, todo positivo. Oye, Alfredo, te voy a preguntar una cosita. Yo tengo lindo, un hermano. Lindo. Yo tengo un hermano. Que decir el lindo. Él es lindo. Sí, bastante guapo. Tengo un hermano que tiene una banda así del estilo de ustedes, bien panqueta. O sea, es como un, no sé si un decirle de repente a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que tienen banda y que dicen, no, vamos a quedar aquí porque no nos van a pescar. Yo creo que ustedes partieron igual, ¿o no? Partieron de a poquito, sí. Se fueron metiendo, ¿cómo es eso? Sí, o sea, fue cada uno por su lado, ¿cachai? Todos llevamos ya metidos en el rock, ¿cachai? Hace años atrás, digamos, la banda empezó hace 3 años, pero todos veníamos de distintas bandas que nunca resultaron. Y tuvimos mucha suerte en crear el disco con una persona, luego apareció Big Sur y resultó, o sea, trabajamos muy duro, muy duro. Eso es importante, ¿eh? El trabajo, el arduo, ensayo todos los días es muy importante. Bueno, vamos. Se fue dando a poco igual, o sea, fue un trabajo, como te digo, así de ahorro, así como abrir una libreta de ahorro en el banco. Eso es importante. Fue lo mismo. O sea, yo lo digo para las bandas que están por ahí, para mi hermano, ojo que escuche, que la cosa se parte de a poquito y hay que tener fe, digamos, en el asunto musical. Oye, en vez de. Y paciencia. Y paciencia. En vez de seguir conversando tanto, queremos escuchar a Durango 95. Y los dejo, chicos, del escenario. Vamos. El escenario de ustedes. Bueno, y aplauso entonces para Durango 95 aquí en Snack Game. Gracias.